¡Sole! ¡Abrime, soy Mateo! ¡Tali, te trajo los lentes arreglados! ¿Me escuchas? ¡Tali, te trajo los lentes arreglados! Sí, qué sé yo, más o menos. ¿Querés jugar conmigo? No, José, yo ya estoy grande para jugar a las muñecas. ¿Por qué estás tan seria? ¡Sos hincha, eh! Además, no estoy seria. Estoy preocupada por Carola. Estoy nerviosa porque Felipe de Rehuey va a ser el jurado en el concurso. Por suerte, Memela está ayudando. ¿Esa señora con cara de mala? Sí, qué sé yo, no sé. Tiene cara de mala y es media bruja. Pero la está ayudando a Carola, y eso es bueno. Ojalá que a Carola se le pasen los nervios y pueda bailar bien. Sí, así Felipe de Rehuey me nombra su apoderada. Hola, chicas. Hola, Sole. ¿Te arreglaron bien los anteojos? Sí. Pero, ¿por qué me los dejaron en el pasillo tirados? Ay, ese fue Mateo. Pero si te dije que te los diera. No se le puede encargar nada a este chico. No, ¿sabes qué habrá pasado? Lo que pasa es que yo estaba martillando y él seguro golpeó y yo no lo escuché. Seguramente fue eso. ¿Y ahora dónde está? No sé, por acá no vino. Qué raro. ¿En dónde estará? ¡Mamá, no, monstruo, no me comas! ¡Silencio! ¿Cuándo van a entender? Pero... ¡Silencio! ¿No les alcanza con lo que vieron? ¡No! Y en vez de irse de esta casa, cada vez vienen más y más y más. A los espíritus de esta casa les molestan las personas. ¡Ayúdame, señor! ¡Se lo juro! Si no conseguís que se vayan todos de esta casa, vos vas a pagar las consecuencias. Pero... Te doy hasta mañana a la noche, ni un minuto más. Pero... Y ojo con hablar de esta conversación que tuvimos, ¿entendiste? ¿Eh? ¿Y cómo hago si no se lo puedo decir a nadie? ¡Te arreglás como puedas! Ojo con lo que decís, ¿eh? Porque la podés llegar a pasar muy mal. ¿Me entendiste? Ah. ¡Ahora te vas! ¡Ay, ya! Ah. ¡Vas! ¡Ay! Delfina. Sí. ¿Te quedas un ratito más? No, da. No, volando, no. Por favor, da. ¿Te puedo confesar algo? Álvaro, no me vas a hacer el verso que necesitas. No, no es un verso. Te juro que con vos la paso re bien y que nunca, pero nunca en mi vida yo la pasé tan bien con una chica como la paso con vos. De verdad. Por favor, vayamos despacio. Por favor, ¿sí? Bueno, está bien. Me voy. Ok. Chao. Chao. Álvaro. ¿Cómo te fue con Delfina? No lo puedo creer. ¿Me dejan hacer una cosa?
contento. Estoy tan contento, de verdad. No puedo creer. Siento cosas por Delfina que no sentí nunca. Bueno, ¿En serio? Sí, siempre decís lo mismo. No, no sea. Tantas cosas. No, tantos sentimientos, tantas mujeres. Respétenme un poco, en serio. Me pasan otras cosas diferentes. Esta vez es distinto con ella. Con ella tengo sentimientos en serio, de verdad. ¿En serio por Delfina? Por Delfina, sí, por Bueno, y no. Por otras mujeres también puedo sentir... ¿Qué? ¿No puedo dividir mi corazón y entregar amor y de vez en cuando recibir también? ¿No puedo yo? Basta, no les cuento más, en serio. Cuando tenga cosas en serio para contar, no se las cuento más. Ustedes, ¿qué novedades? Estuvo Diana. ¿Diana? ¡Diana! ¡Pero recién ahora me lo dice! La busca el señor Casares, señora. Que pase. Hola, Diana. Hola. ¿Llegué en mal momento? No, está bien. No, siéntate. Te quería decir solamente que vos podés confiar en mí. Y si tenés algún problema... Bueno, si querés, si no... No, nada. Lo que pasa es que hablé con mi mamá y nada, medio que discutimos. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? Qué sé yo, le mencioné así como al pasar el tema de Álvaro y el hogar. Y nada, ¿viste? Ella insiste en apañarlo como siempre. ¿Pero cómo es? ¿Victoria no se da cuenta que Álvaro usa el hogar para seguir manejándola? ¿No se da cuenta? Perdóname, no sé para qué te cuento todo esto. Vos sabés que yo te entiendo muy bien, porque a mí me pasa como algo parecido. No sé por qué Victoria lo sigue consintiendo y solamente escucha a una sola persona. ¿A quién? A mi papá. ¿Dónde se habrá metido? No sé, vení, vamos a buscarlo. Nena, hace un montón te estamos buscando. ¿Qué te pasa que estás temblando? ¿Estás resfriado? ¡Déjame tranquilo! ¿Qué estás haciendo? Nos tenemos que ir de esta casa ya. ¿Y por qué? No les puedo explicar, porque si no... ¡Nos tenemos que ir y listo! ¡Vayan! No empezarás con eso del monstruo otra vez, ¿no? ¿El monstruo? ¿Ves? ¡Ya le asustaste a Josefina! ¡Ay! ¡Nos tenemos que ir! ¡Rápido! ¡Hay que avisarles a todos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Dale! ¡Nadie te va a hacer caso, Mateo! ¿Y justo ahora que encontramos un hogar hermoso para vivir? Sí, será hermoso, pero nos tenemos que ir a la casucha, guau. ¿A la casucha? ¿Esa casucha que está toda llena de bichos? No. Ay, No. Vamos, José, no le hagas caso. Tengo que convencer o el monstruo me mata. No sé qué se cayó, porque si no le seguía dando a Sebastián. Es verdad. Además es algo porque soy mujer, porque si fuera varón ni se despertaba. Es cierto. O sea, Luca, me decía todo que sí como si estuviera loca. No, hay que ver. Mira, Malena, yo no quiero pelear más con vos. No quiero discutir. Gracias a vos estoy de nuevo en el equipo de fútbol. Quiero ver la cara de Vicky cuando se entere. ¿Y si le pedimos a Julián que la filme? Mateo, ¿hace cuánto que venís soñando eso? ¡Uf! ¡Hace un montón! ¿Qué estás soñando ahora, el enano? No, ahora no. Hace mucho. Sueña, no sé, que estás, vivimos en otro lado, no sé. ¡Ay! Pero esa casa es mucho, mucho mejor. Yo te dije que esa casa no existe. ¿Y vos qué sabés, nene? Mateo, Julián tiene razón. ¿Sabes la suerte que tuvimos nosotros en caer en esta casa? Pará, ¿no era que vos esta casa no te gustaba? Al principio, pero ahora vivimos mejor que en la calle. Pero yo soñé que vivíamos en otro lado. Y vivíamos mucho mejor. Bueno, Mateo, basta. Soñé con otra cosa y listo, no molestes más. No puedo. Chicos, vengan que les quiero mostrar algo. Sigamos. Escuchame una cosa, Carola. Mírame cuando te hablo. ¿Que vas a abandonar todo por un caprichito? ¿Porque te pusiste nerviosa? El día del concurso va a haber miles de personas esperando que salgas al escenario. ¿Qué vas a hacer? ¿Salir corriendo? Si sigo pensando así, no voy a poder dormir nada. Y tengo que descansar. Mañana tengo que estar bien. Carola, vení, vamos. Déjame tranquila, ¿querés? Pero solo nos quiere mostrar algo re importante. ¡Anda vos! ¡Déjame dormir!
¡Pero te digo que es importante! ¡No me molestes más! ¡Quiero dormir! ¿Qué querés, que mañana me salga todo mal? ¡Andate! ¡Déjame tranquila! ¿Pero Carola, te volviste loca? ¡Mátate, nena! No le tendría que haber gritado. Vengan todos con los ojitos cerrados, ¿eh? Nadie los abra. Más adelante, más adelante. Sí. Un poquito más. Ya los pueden abrir. Está buenísimo. Sile, ¿cómo hiciste para arreglarlo así? Se parece al cuarto que tenía cuando era chiquitita. Pero trabajaste muchísimo. Y bueno, yo quería compartirlo con ustedes. Quería que quede lindo. ¿Pero nosotros vamos a vivir acá con vos? No, no, pero bueno, en realidad pueden venir cuando quieran, ¿eh? Aparte son como mis hermanitos del corazón ustedes. ¿Saben? Cuando yo era chiquita, mi cuarto era el lugar de encuentro con mis amigos. Siempre estábamos ahí. Cuando había un problema o alguno tenía un problema, todos juntos tratábamos de solucionarlo. Está bueno eso. Así que de ahora en adelante este podría ser nuestro lugar de encuentro. Si alguien tiene un problema, entre todos vamos a tratar de ayudarlo. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Quedó re lindo! ¿Te gusta? ¿Y Carola? No, se quedó. Dijo que tenía que descansar para mañana. Ay, ni un ratito podía venir. Sí, yo insistí, pero dijo que no. No sabes, está re mala. Me trató mal. Hasta me gritó y todo. Qué raro, porque Carola no es así. Sí, desde que empezó con ese concurso está cada día peor. Pero no te preocupes, ¿eh? Porque la próxima vez que me grite, yo también le voy a gritar. ¿Para qué? Yo no haría eso. Yo más vale trataría de buscar la manera de acercarme para ayudarla. Ole, ¿sabes que eso de reunirnos acá para tratar nuestros problemas está bueno, ¿no? Hagamos un pacto. ¡Ay, Dios mío! Que amas ya no te quieres. Busca la luz. Si no encontrás un beso a mano. Busca la luz. Si falta alguien a tu lado. Busca la luz. La luz está. Un reto tuyo. La luz sos vos. Sí, sí. Busca tu brillo. Acá, te dije que te vayas. ¡Andate! Espera, si se va él, nos vamos todos. Muy bien, como quieran. Están todos suspendidos. ¿Suspendidos? Sí, se acabó el equipo de fútbol. ¡Vamos, fuera! ¡Váyanse! ¿Cómo que los echaste? Obvio, nene, conmigo no se juega. Si quisieron hacer todos los amiguitos de Lucas, bueno, ahí tienen. Van a tener que jugar en la calle, como por dioseros. Vicky. ¿Qué tal, Adrián? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Acabo de hablar con Diego. Los chicos del equipo quieren hablar urgente conmigo. ¿Vos sabés algo? Sí, yo los eché. ¿Cómo? ¿Y por qué los echaste? ¿Por qué hiciste eso? Porque te insultaron, papi. Ah, me insultaron. Sí, se burlan de vos. Siempre se burlan de vos. ¿Ah, siempre? Y dicen que sos un nabo que me da todos los gustos. Que yo soy un nabo, eso dicen sí, los chicos. Y dicen que el club es una porquería. Yo los hice echar. No iba a dejar que hablen así de vos, papi. Tranquila, hijita. Ya me van a escuchar esos, ¿eh? Hasta luego. ¿Por qué le dijiste eso?
Son todas mentiras. Sí, pero son mentiras útiles, ¿no te parece? No, 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 no. ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte si me sale el botón de la camisa ahora, justo? ¿Qué le anda pasando, señor? Nada, este botón de porquería. Javier me estuvo planchando la camisa 3 horas y me viene a salir justo ahora. Tengo que salir con Delfina. Sí, esas cosas pasan, señor. Bueno, no se preocupe, Mencha, le voy a avisar a Tobías que me planche hoy. Espere, espere, si tiene un segundito yo le soluciono el problema. No, Mencha, ¿cómo me va a solucionar este problema? Confíe en mí, señor. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, salto. Y 1, 2, 3, va. Y 1, 2, 3, salto. Y ya. ¡Uy, Corona! ¡Hacelo bien, aunque sea una sola vez! ¡Hacelo bien! Carola, no, no quiero ser metido, ¿no? Pero desde ayer que te veo mal y dile, dile bailar. ¿Y qué querés que haga? Pasado mañana es el concurso de baile y Felipe es el jurado. Sí, pero... Pero nada, encima que me contrató un chico, él no tiene tiempo para ensayar conmigo. Es re difícil ensayar sola. Carola, si querés, yo te puedo ayudar. No, gracias. ¿De qué te ves? De nada, que vos no bailas muy bien, Julián. En la calle no decía lo mismo. Dale, es una coreografía chiquita. ¡Pase, pase! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Pero cómo decoró esto, Mencha? ¡Qué bueno que quedó! Muy bien, la felicito. Muchas gracias, Daniel. En un segundo le va a quedar como nuevo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me saco la camisa? No, por favor, señor, no se saque la camisa. No, ¿cómo? No. ¿Me cose así con la camisa? Acérquese, que yo recorto así con la camisa puesta. Bueno. A ver qué color de hilo es. ¿Sabe, Mencha? Porque si no, no hace falta. No, sí, no se preocupe. Es blanco. Es blanco, vamos a buscar un... Ah, acá tenemos blanco, sí. Tranquilícese, que esto va a estar todo perfecto. Se creen que no pueden vivir en la casucha porque hay bichos. Ya van a ver. Muy lindo caracolcito. ¡Ey! ¡Basta, ¡Ey! ¡Dejá de hacer ruido con eso! Estoy haciendo un pozo. ¿Y a mí qué me importa, Nabo? Por culpa del mugroso de Coco, mi papá me puso en penitencia. Y además mi hermana se fue del país por culpa de ustedes. Así que ahora, dejá de hacer ruido con eso, ¿te quedó claro? Ah, estoy haciendo un pozo, ¿cómo le está? ¿A mí qué me importa? ¿Te quedó claro? Dejá de hacer ruido. Ya con esta me faltan unas... 50, 60 más. ¿Dónde aprendió a coser, Mencha? Ay, chiquita me enseñaban a mí, señor. ¿Qué sí, no, tampoco no es ninguna ciencia. ¿Eh? Para mí sí es una ciencia. Porque, qué loco, ¿no? Pero yo estas cosas siempre las hicieron mis mucamas. Yo siempre tenía gente que hacía estas cosas. Y a la vez yo nunca me conectaba con una cosa así tan artesanal como coser un botón. Y es increíble porque mi abuela siempre me criticó a mí porque yo no sabía hacer nada. Pero a la vez ella dejaba que las mucamas hicieran todo, ¿no? Al final soy una víctima una víctima de mi entorno. Sí, puede ser, señor. A ver, bueno. ¿Que ya está? No, siga usted. No, ¿cómo no? Sí, usted, sí. ¿Qué te puede decir? No. Termínalo, Mencha. Sí, está muy bien lo que hizo. Ya, ya. Es que tiene que aprender, señor. Sí, pero yo no voy a coser. Y si un día yo no estoy y usted necesita coserse el botón, es facilísimo. Mire, Mencha, agárrelo. Mencha, míreme. ¿Le parece que yo puedo coser? Claro que puede coserse un botón, sí. Facilísimo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué? Tiene que embocarle el agujerito. Ah. No, por el mismo no, señor. Por el mismo no, por este acá. Mira qué bien. Queda igual que los que vienen de fábrica, qué cosa increíble. Tome, señor. No puedo creer. A ver, vamos a probarlo, porque si no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y lo cosió usted solo, ¿eh? ¿Le hay que darle algo más? No, lléveselo. Ese es un regalo para que se lo lleve de recuerdo, de que cosió su primer botón. Muchas gracias, Mencha, ¿eh? No, por favor. ¡Wow! Ahora coso botones también. ¡Vamos, campeón! 2, 3, giro. 2, 3, giro. ¡Uy! 2. ¡Vamos! ¡Ay, otra vez, Julián, otra vez! Lo que pasa es que no me acostumbro.
acostumbro al ritmo de Meme. Ay, yo tampoco me acostumbro, pero lo tengo que hacer. ¡Tanto lío! ¡No te sale nada! ¿Tanto que me querías ayudar? Bueno, no es para tanto. ¡Ay, que no es para tanto, Julián! ¡Ay, vos no entendés nada! ¡No es un juego! ¿Qué querés? ¿Que me salga mal la coreografía delante de Felipe? ¡Me mato si me sale así! ¿Qué le pasa, Carola? No sé, está rara. Te lo dije. Es por lo del concurso. Todo le sale mal, todo le molesta. Bueno, no te preocupes. Yo voy a hablar con ella, ¿querés? Veo mis orejas, ay que feo que estoy. Ando escapado del colegio, quiero rajarme muy lejos. Y limpiando vidrios por la calle yo voy. Tengo que encontrar la solución para enfrentar mis problemas. Toda esta locura comenzó cuando te conocí, nena. Practicando esa coreografía. Ojalá gane. Así te hace re famosa. Si no, no vamos a conocer a Felipe. ¿Y a mí qué me importa conocer a Felipe? Si ahora está re agrandada, ¿te imaginas si llega a ganar? Pero ¿sabes qué? La fama dura poco. Y en cuanto a sus amiguitos la dejen, yo ni la hora le voy a dar. Cuando me venga a buscar. Yo voy a saber. ¿Pero qué se piensa eso? Dalí. ¿Qué? Acá abajo hay algo. ¿Qué hay ahí abajo, José? ¿Quién nos puso esto? Tranquilo, Diego. Hicimos bien en dejar a los chicos afuera esperando. Bueno, es acá. Adentro está el papá de Vicky. Ya es hora de la reunión. Entremos. No, pará. ¿Cómo pará? ¿Qué querés hacer? Vos déjame a mí. Yo soy negociador de nacimiento, papá. En 2 segundos lo convenzo para que no nos eche. ¿Está clara? ¿Te parece? Yo sí. ¿Con quién te pensás que estás hablando, eh? Si fuera vendedor de autos, yo me hubiese comprado 10. Déjame a mí. En 3-4 minutos ya estamos jugando de nuevo, ¿eh? Quédate tranquilo. Adelante. ¡Fuera! No los quiero volver a ver nunca más en el club, ¿eh? Pero don Ernesto. ¿Pero qué? Se van inmediatamente de aquí, urgente, antes que llame a la policía. Y no se les ocurra volver, ¿eh? No se les ocurra volver porque no entran más. Negociador de nacimiento. ¿Y ahora qué le decimos a los chicos? ¿A dónde entrenamos? Ya sé dónde podemos ir. ¿Dónde se metió este enano? Vale, vamos para allá. Vale, vamos. ¡Zafé! ¡No! Se te está acabando el tiempo. Acordate, tienen que irse esta misma noche o te vas a arrepentir. Tengo que sacarlos a todos como sea. ¿Qué haces, enano? Hola. ¿Qué hacen acá? Vamos a practicar fútbol. ¿Qué? ¿Más gente en la casa? ¡No! ¿Qué
te pasa? No se pueden quedar acá, decirle que se vayan. ¿Pero por qué? No, nos echaron del club y este va a ser nuestro lugar de práctica. ¿Qué? No me pueden hacer esto. Por favor, decirle que se vayan. Se tienen que ir y nosotros también. Se me apareció de nuevo el monstruo y esta vez tenía una capucha. ¿Otra vez con lo del monstruo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso, Mateo? Hasta que nos vayamos todos. No, hasta que nos vayamos nada. Deja de decir pavadas y nunca nos vamos a ir. ¿Y Lucas, empezamos? Sí, dale. ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco? No me volví loco. Sin pelota no puedo jugar, así que bye. ¿Y ahora? Quédate tranquilo, yo ahora la busco. ¿Pero te crees duro vos? Ahora esta pelota no te la devuelvo nunca más. Dale, fue sin querer, no seas tonto. Que por la culpa de Vicky no podemos ir más al club, tenemos que practicar acá, dale. ¿Y a mí qué, nene? Yo no estoy más en el equipo. Ah, otra cosa, esto no es un club, así que chau pelota. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Giro, giro y salto y cala y va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a ayudar a mí o vas a dejar que salga ganando? Escucha mi plan. Total, no perdés nada. Casa señorial. 15 dormitorios. 6 baños. Jardín. Pileta. ¡Pileta! A 2 cuadras del parque de diversión. Esta está buena, me gustó. ¿Hola? Hola, sí. ¿Llamo para alquilar una casa señorial? Sí. ¿Ya cuántos años tienes? 7, pero... No, no es para mí, es para mi papá. Ah, bueno, ¿qué querés saber? ¿Cómo cuánto saldría por mes? $3,000 más gastos. ¿Cuánto? No, espere, mire que yo quiero alquilar, no comprar, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Este tipo se atiende así, no la va a alquilar más. Este es mi cuarto. ¿Te gusta? Sí. Yo misma lo decoré. Ayer invité a los chicos, pero vos no viniste. ¡Qué re lindo! ¡Te felicito! Gracias. Pero ahora dame el cassette. No. Espera, antes quiero saber algo. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿Cómo? ¿Estás segura de que estás disfrutando bailar como lo hacías antes? ¿De que sos feliz practicando como lo estás haciendo ahora? No sé, pero lo único que importa es bailar bien, ¿no? No sé. Vos sabrás. Bueno, pero si pensás así, toma, seguí con lo tuyo. Para. Te quiero mostrar algo. Vení, seguimos. ¿Qué hay acá arriba? Algo mágico. Algo que nunca viste, que ni siquiera te imaginas. Vení, subí que te lo voy a enseñar. ¿Y este lugar qué es, Ale? No sé, lo descubrí hoy. ¿Y eso qué es? Esto, un caleidoscopio. Vení, sentate acá al lado mío. Yo te voy a explicar. Si lo apuntás hacia los colores de la ventana, hacia esas luces, puede ver cosas increíbles. Probá, mirá. ¡Ah! ¡Veo colores! ¡Es hermoso! ¡Y estrellitas! Y si mirás mejor, puedes ver sueños o hasta pesadillas. Dale, anímate. Toma, agárralos. Los colores cambian. Y veo algo más. ¡Vamos, títeres Carola! ¡Arriba! ¡A triunfar! ¡Te lo ordeno! Dentro nuestro existe todo, lo mejor y lo peor. El camino... ¡Y algo muy feo, Sole! ¡Muy feo! Eso que viste es lo que está mal dentro tuyo. ¡Anímate a cambiarlo! No sé si voy a poder. ¡Claro que sí! Si te animas, puedes hacer un montón de cosas, todo lo que quieras. Dale, anímate, vamos, mira más. Eso es lo más importante. Gracias, Ale. Ya sé lo que tengo que hacer.
Sebas? ¿Nos va a ayudar o no? Dijo que sí. ¿Seguro? No sé, viste cómo hacer. A mí me dijo que sí, que nos va a ayudar. ¿Y qué tiene que hacer? Quédate tranquilo, es un plan mío, papá. Habrá que esperar que Sebas haga su parte. Esto está genial. Hacer lo que querés, nadie te dice nada. Esto de ser huérfano no está nada mal. No digas eso ni en broma. Yo daría cualquier cosa por volver a ver a mi familia. Y más a mi hermanita. ¿Sabes qué? Yo a veces me gustaría que alguien me rete para saber que están pendientes de mí, que existo. Que alguien me cuida. Tener mamá y papá no se puede comprar ni con toda la hora del mundo. Tenés razón, lo que dije fue una burrada. Perdona. Sí, está el burro que se puede esperar, ¿no? ¿Y estás seguro que se puede confiar en Sebas? Si nos traiciona, estamos fundidos, ¿eh? Y tenemos que confiar en él, no nos queda otra. Hay que ver qué hace. Hola, Vicky. Soy yo, Sebastián. Sí, el hermano de Luciana. ¿Sebastián? Mira, nene, si quieres echarme en cara de tu hermana, ni te gastes. No, Vicky, no es eso. Luciana está bien. Ella siempre quiso viajar a Suiza. Ah, bueno. Me alegro por ella. Entonces, ¿qué querés? Avisarte que te están preparando una trampa. ¿Qué decís? Sí, hoy vino a visitarme el huerfanucho ese Lucas. Y me dijo que se quiere vengar. Y me pidió ayuda para que yo y él te tendamos una trampa. ¿Y por qué me lo contás? Porque si hay alguien que odia de verdad, es a ese Lucas y a sus mugrosos amigos del hogar. Y Vicky, ¿venís para casa? Está bien, dentro de un rato voy. Chao. Papá, tengo que pedirte un favor muy importante. No, Sebastián, no te voy a levantar la penitencia, así que no insistas. No es eso. Es algo mucho más serio. Hola, sí, buenos días. Yo llamo para alquilar la casa del avisor. No me digas. ¿Y cuántos años tenés? 7, pero mi papá me dijo que averigüe. Ah, el alquiler sale 1.000 pesos por mes, pero quiero una buena garantía. ¿Y eso qué es? Alguien con una propiedad que firma y se hace responsable. Pero mi papá no tiene eso. Entonces decile que se olvide. Nadie alquila sin una garantía. Para irme de acá, necesito una buena garantía. ¿Quién tendrá una buena garantía? ¿A quién se la podré pedir? ¡Ya sé! Sentate. ¡Qué suerte que viniste, Vicky! Tenemos que terminar de hundir a Lucas. Él y los chicos del equipo van a hacer de todo para quemarte en el club. No pueden, se lo haces echar. Sí, ya sé. No sabes lo furiosos que están. ¿Cómo hiciste para echarlos a todos? Le mentí a mi papá y lo convencí. La verdad que estuviste bárbara. Te felicito. Mirá que echarlos a todos del club te medio un poco. Me hubiera gustado hacerlo yo mismo. Pero bueno, al fin y al cabo te habrá costado un montón. No es para tanto. A mi papá lo manejo como quiero. Bueno, pero basta. ¿Me vas a decir qué planea el mugroso? Es simple. Yo te lo puedo explicar. ¿Vos? ¿Qué haces acá? Con la ayuda de Sebastián y de alguien más, te vamos a sacar la carita. Papá, ¿qué haces acá? No podía creerlo, pero te escuché. Pará, papá, no te pongas mal. No puedo creer que me haya equivocado tanto con vos, no. Pero... Pero nada, ya te escuché suficiente. Lo que hiciste fue una canallada. Me mentiste, a tu padre le mentiste. Y encima para perjudicar a los chicos. No, papá. Pero, mañana no volvés al club, está suspendida, Vicky. No, papá, eso no, por favor, es un quemo, se van a enterar las chicas. Eso es lo que quiero, que se enteren todos. Lucas, te tengo que pedir disculpas. No, usted no tiene la culpa. No, sí, en parte sí. Podés venir a entrenar cuando quieras, ¿eh? Y todos los chicos también. Gracias, don Ernesto. No, por favor. Caride, disculpame el mal momento que te hice pasar. Pero por favor. Chao. Tengo que hablar con mi hija, me espera una larga charla. Disculpe, ¿eh? Chao. Gracias por hacer que viniera, papá. No fue nada.
Y espero que esto les haya servido para aprender algo. Cuando hacemos algo mal, tarde o temprano, se nos vuelve en contra. Chao. Bueno, hiciste bien la parte del trato, ¿no? No te quieras hacer el amiguito, ¿eh? Lo que hice, lo hice por mi hermana. ¡Ah! Y la tregua ya terminó. Esto no cambia más. Fue un golazo, pero aparte tenía una cuestión de... ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Nada, bro. ¿Nada? No. ¿Seguro? Termina, dale. Deja. ¡No! ¡Ay! Es que hay una aguja. ¿Qué estabas cosiendo? Sí, estaba cosiendo. ¿Y qué? No, para que me dé un infarto. No. ¿Y no? ¿Y qué? ¿No puedo coser? No, yo no sabía que sabías coser. Bueno, me quedé medio... No soy un sastre tampoco, pero Mencha me explicó cómo se cose y... Se me rompió la botamanga, estoy cosiéndolo. Mencha te explicó, mirá. Sí, y bueno, no puedo coser algo que se me rompe para que no esté roto. No, está perfecto, muy bien. Entonces, estás hablando muy bien de Mencha, está enseñando a hacer algunos trabajos. ¿No te estará gustando? Termina, ¿qué te pasa? Estupidol. Sí, yo la verdad no sabía que te gustaban tanto los rulos. No. Es ese look, ¿no? Lo que te mató ya de entrada, el rulo y todo eso. Bueno, haz una cosa, Chuchi, toma. Termina de coser vos esto y acordate siempre que el único que se engancha con aparatos grandes además, como mini componentes inmensos, sos vos. Sí, no seas irrespetuoso, ¿eh? ¡Hola! Ya está, ya arreglé la salidita para los cuatro. Mencha dijo que sí, sos un winner. ¿Qué? ¿Que sí? ¿Que vamos a salir? Vamos a salir los cuatro a mover el esqueleto. Yo te digo, tus días de soledad se terminaron, Javier. Chuchi. ¿Eh? Toma esta pastilla, por favor, María Julia, que te va a hacer bien, por favor. Toma. No te puedo ver así, María Julia. Mi propia hermana quería dejarme presa. Otra vez con eso, por favor, no le des el gusto a Diana de pensar que sos débil. Animate a ir hacia adelante, caramba, en la vida. Demostrale que no la necesitas. Todo el tiempo, toda tu vida, hace todo dependiendo de Victoria, dominada por Victoria. Bueno, Victoria no está más. Sos libre, María Julia. Por primera vez en tu vida sos libre. Esta es tu oportunidad. Por favor, no la desperdicies. Soy libre, León. Sí. Así sí, soy libre. Así me gusta. Te juro que voy a salir adelante, te lo prometo. Ay, qué alegría oírte hablar así, María Julia. Permiso. Si Diana cree que me va a pasar por encima, se equivoca. Todavía no me conoce. Ahora me va a conocer. ¡Así se habla! ¡Eso! Disculpa. ¿Aló? Hola, Meme. Soy yo. ¿Qué pasa ahora? Nada, pero le quería decir que no voy a bailar con el chico que me contrató usted. No lo conozco y así no me gusta. Mirá, Carola, el chico ya está contratado. Si vos haces esto, vas a arruinar tu carrera para siempre. ¿Eh? No vas a servir nunca para nada. Lo lamento mucho, Meme. ¿Se puede? Sí, justo. Te quería pedir disculpas por lo que pasó hoy. No, está todo bien, por eso está todo bien. Bueno, ¿quieres ser mi compañero de baile? Pero, ¿mamá no te había contratado un profesional? Sí, pero no voy a bailar más con él. Necesito una pareja. ¿Aceptás? Permiso, Diana. Sí, gracias. Bueno, me llamaste. Sí. Sí, ¿qué crees? Estoy muy preocupada por el hogar de Álvaro. Necesito que hables con mi mamá y le pidas que lo cierre. ¿Yo? Sí, vos.
Sos la única persona en quien ella confía plenamente. Si vos se lo pedís, ella lo va a hacer. No, no, no. ¿Por qué habría de hacer yo algo así? Pero, entendeme, esos chicos están muy mal, están en peligro. Necesitan que los cuiden bien, están mal. Pero no puede ser, sí, Diana. Sí, es, León, es. Yo misma los vi. Señora Diana, un chico quiere verla. Dice que viene del hogar de Arboleda. Que pase. Hola, señora. Yo me quiero ir de esa casa con mis amigos. ¿Usted no me saldría de garantía? Oh, ese chico me falló. Yo se los advertí, Yo se los advertí y no me dieron bolilla. Mira, el tipo dijo que te iba a venir a buscar. Lo va a hacer cuando esté dormido, supuestamente. O sea, ahora, lo único que me falta es esperar. Bárbaro, Mencha, la verdad. Españolito, no. ¿Le digo una cosa? A usted me la mandaron del cielo. Vamos, vamos a ver a León. Ya esperé demasiado y tus amigos no se van. ¿Qué pasa? ¿No me creíste lo que te dije? Que quería que se vayan, pero... ¿Qué? Eso ya te lo avisé. No pude. ¡Ya te lo avisé! ¡Mateo! ¡Mateo, sos vos! Hablé con Victoria y le dije que todo marchaba bien. Muchas gracias. No, no, a mí no tenés que agradecerme nada. En todo caso, la gracia se la das a Mencha. ¿Mencha? 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 ¿Y qué tiene que ver Mencha? Ahora van a saber de lo que soy capaz. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora!